y pues obviamente es la transmisión número 7 de Kawaii Gang. Yo soy Jutsu y en el otro micro, como siempre, nos acompaña la fabulosa Miyu. ¿Cómo estás, Miyu? Hola, 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 ¿cómo andamos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la séptima edición de Kawaii Gang a través de Mood. Y bueno, pues vamos, vamos arrancando con... Con, con noticias. Noticias, porque han pasado muchas cosas, demasiadas con cosas. Con noticias y con el miedo latente a que se nos vaya la luz. Porque... Ay, <laughs> Porque por ahí eh, el gobierno de la Ciudad de México puso ahí como un, un este, pues ya saben, el, el memo, el arte, el comunicado, <risa> de... <risa> que en varios estados, eh, pues iban a haber apagones, no unos... Eh, nosotros estamos en la Ciudad de México, todavía estamos con luz, pero esperamos que, que esto siga así todo toda esta hora, todo este volumen 7. Esperamos no ser los elegidos. De hecho, vi un, un meme que era de, de Dewey, el de Malcolm, el del medio, justo donde está la parte de vive, muere, muere, vive, vive. Así como el, el gobierno eligiendo qué estado se va a quedar sin, sin electricidad. Uh. Entonces, pues es aleatorio y ay Dios. Pues esperemos. Eh, no nos toque y no les toque a ustedes tampoco. Porque sí está bien feo quedarte sin luz. Y más en la noche, ¿no? Sí, bueno, no justo. sé, todo el día está feo. Ya dependemos mucho de la luz. No se la lleve, por favor. <laughs> y si les tocó el apagón en su en su municipio, en su alcaldía o en su ciudad. Eh, no olviden que pueden escuchar todos los, vo los volúmenes de este Kawaii Gang en el link en el que están conectados ahora mismo. Entonces, eh, no hay pretexto para no escuchar el volumen 7 y los anteriores. Exactamente, siempre hay manera de ponerse al día. Bueno, pues vamos hay a empezar, empezar con las noticias. A ver qué, qué nos tiene de reportera de YouTube de hoy. Reportera pues les tengo una buena noticia, bueno, al menos para mí, porque ya se está cocinando por ahí el remake coreano de la casa de papel de esta serie española que la verdad a mí no nunca me dieron ganas de ver, pero ahora <laughs> que se va a hacer la versión coreana, la verdad es que sí la voy a la voy a ver. Uh -huh. Y los nombres confirmados para esta versión son los siguientes. Por ahí vamos a tener a Jang Jung ju como Nairobi y a Kim Ji-hoon como Denver. Entonces esta serie se va a filmar o ya se está filmando este año con la intención de estrenarse a finales del mismo o uh -huh. a principios del siguiente año. Así que si les gustan las producciones coreanas, este es un momento como el mío para ver la casa de papel, pero allá en las lejanas tierras de Corea del Sur con pues con estos, eh, pues, sí, con estos estas producciones también hechas de, de ese país. Yo lo único que sé es, es que va a haber puro guapo y guapita en, en ese elenco, ¿eh? porque ulala, los actores coreanos. Oh, lala. Están, está bien cool. Están pero muy bueno. bonitos. ¿Tú tienes? nuestros amigos de Pokémon nos acaban de anunciar que para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de los juegos Red y Green de Pokémon va a haber un concierto virtual donde se va a presentar Post Malone. Y este va a estar disponible en YouTube y Twitch. Y lo van a celebrar el 27 de febrero, que también es conocido como el Pokémon Day. Y bueno, estar pendientes, estar pendientes si son fans de Pokémon o de este artista, ver qué, qué, va, qué, qué va a suceder ese día. ¿Qué sorpresas nos va a tener el Pokémon Day? Pues sí, hay que esperar y, y seguro va a estar cool. Pues dicen que se pues, vienen como buenas colaboraciones de Universal Music y Pokémon, o sea, como artistas de, de, de esta compañía con Pokémon, entonces, igual estar pendientes de, de qué se viene en un futuro. Ahí está esa esa, esa nota de seguramente les, les cayó como anillo al dedo a todos los entrenadores Pokémon. Sí. Bueno. Pues yo sigo con otra, que es la que se confirmó una segunda temporada del anime Demon, de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Y por ahí hay muchísimos fans y, y se, supuestamente, y, y quiero creer la opinión de todos, dicen que está bastante buena. Yo no la he visto. Yo tampoco. Y en cuanto la vea, les, les confirmaré. Pero ya, obviamente, ya se viene una segunda temporada bajo el nombre Kimetsu no Yaiba... Yukaku Gen. Entonces, esto se va a estrenar en otoño, o sea, ya. Voy a, o sea, iba a decir, no falta tanto. Seguramente se nos ve súper rápido el, el tiempo. Uh -huh. No tenemos todavía la fecha concreta, pero si son fans, obviamente estén al pendiente y obviamente estén al pendiente también de nuestras redes, que por ahí les vamos a estar informando todo lo que suceda con este estreno. El chisme Y bueno. Sí, recuerden, Kawaii Gang MX en Twitter y Milkshake MX en todas las demás redes. Exactamente, exactamente. Y bueno, hablando de series, también, eh, pues ya está más que anunciado que se viene la precuela de Game of Thrones. Esta se va a llamar House of the Dragon y la van a empezar a producir, al parecer, en abril de este año y también se anunció eh, el director de HBO y HBO Max nos dijo que están y me bueno ahora sí que hablando a ver de qué otras precuelas van a sacar sobre sobre esta serie entonces sobre las casas Ajá, yo creo que, bueno, la verdad es que yo no he visto Game of Thrones, como que todo ese tipo de no. series... O medieval y así. No me prende, no, no me, prendo, no me llama, pero yo sé que todas las personas que ven Game of Thrones terminan súper clavados con la serie, entonces igual, no descarto, tal vez en un futuro la vea, ya veremos, ya veremos. Vela, vela, La verdad <laughs> es que está bastante buena, o sea deja tú el que sea medieval y tal. También buenas las intrigas. O sea, en serio no, no sabes qué va a suceder en el siguiente episodio. Entonces, sí te la recomiendo bastante. Bueno, bueno, está bien. Lo anoto. Anótale en tu papelito. <risa> <risa> y bueno, yo les traigo también, eh, por ahí ya se reveló el el cast de la serie de un videojuego que es bastante entrañable para todos nuestros amigos gamers, que es The Last of Us. Entonces, por ahí ya sabemos quién va a ser Joel Miller, que es el queridísimo y yo no sé por qué el crush de todos. Es <laughs> no lo pasar, comprendo. Mejor conocido como Mando, uh -huh. que por ahí estuvo en The Mandalorian. Y también eh, se reveló el nombre de la actriz que va a ser eh, Ellie, y es Bella Ramsey. Que, digo, ligo esto con lo que acabas de decir, porque esta actriz británica interpretó a Aliana Mormont en Game of Thrones. Entonces, uh -huh. por ahí, pues las opiniones estuvieron bastante positivas. O sea, como que, pues Pedro Pascal fue como, wow, sí, lo amamos. Pero, pues hay como un porcentaje de, del. Del fandom que le gustaría que Bella hubiera sido interpretada por Ellen Page, pero por ahí es como sí, sí se parece bastante al personaje, pero también tomen en cuenta la edad, ¿no? La edad del, del personaje y la edad uh -huh. de la actriz, que ya pues, está bastante grande, no digo, a pesar de que tiene baby face y podría pasar por una chica adolescente, pues ya no, ya no se ve tan joven. Entonces creo que esto, o sea, regularmente cuando pasa las adaptaciones de videojuegos o de anime a live action es cuando se viene la turba furiosa ¿no? a decir que es un asco o que no les gusta o que lo que sea pero al final terminan viéndola entonces creo que estos dos actores digo son muy buenos actores entonces vamos a ver qué tal, qué tal lo hacen como como parte de pues de esta historia de, de este gran juego bueno, este y ahorita que mencionaste de Mandalorian, ¿qué onda con Gina Carano? Sí, ¿qué onda con ella? ¿Qué onda con Gina Carano? No, eh, o sea, si para si ustedes no se enteraron de qué hizo Gina Carano, pues hace unos días empezó a hacer unos unas publicaciones ahí pues bastante alarmantes donde incluso comparaba la Alemania nazi, con, pues, con todo lo que está sucediendo eh, con la política actual. Y bueno, fue nada, mi chava, fue nada. Lucas Phil dijo que ya había roto relación con, con ella, que aborrecían por completo lo que había eh, publicado en sus redes y que para nada iban a seguir haciendo eh, tratos con ella en un futuro. Y no, 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 no contenta con lo que hizo, todavía se atrevió. Hacer una publicación en Instagram donde textualmente pone eh, esto: Me gustaría agradecerles a todos desde lo más profundo de mi corazón por el amor que he recibido durante las últimas 24 horas. No estaré aquí sin su apoyo. Lloré y mi oración fue respondida. Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz que ahora es más libre que nunca y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no se los permitimos. Permanecer juntos, estoy contigo. ¿Qué? <risa> 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 Amiga, basta. Alguien quítale el internet, por favor. <laughs> Pero bueno. A ver, que, pues que, está cancelada al final y ya veremos qué, qué porcentaje de personas vean, van a ver esta nueva película que tiene o este proyecto que sí, tiene. Que dice que va a sacar su propia película, entonces pues ay, a ver. A o ver. sea, a mí me suena como de, no me importa este no me importa que todo el mundo ya me esté cancelando porque por ahí también las figuras este, de su personaje ya están siendo retiradas del mercado. Entonces como que son como patadas de abogado de, no importa, no me importa, no me importa que me, que me despidieron. Yo aquí tengo un nuevo proyecto. Entonces, vamos a ver si es verdad y vamos a ver qué tal le va. Porque, o sea, creo que cuando tienes una plataforma tan grande como son las redes sociales y cuando tienes un nombre en la industria, así debes de ser muy consciente de lo, de lo que dices y cómo lo dices. Pues sí. Pero bueno. Pues bueno, vamos Y con... por ahí. Con qué? A ver. Bueno, a yo ver. les que. Es que acabo de, de ver una, una nota en donde dicen que. Que esto solo es como un. Pues que el, el dato el dato curioso. De, para acabar las notas de este programa, y es que eh, por ahí eh, un medio está eh, publicando que el show más visto eh, hasta ahora mundialmente es eh, WandaVision. No sé, este no sé si tú la estás viendo, yo se lo estoy viendo, está bastante cool. Y si alguien más la está viendo, ¿qué opina de esto? ¿Cree que es real o no es real? Y ya saben, cualquier cosa que quieran comentar Pueden hacerlo en el chat de Spreaker Y además en Twitter Exactamente arroba Gang MX Vamos con una canción para abrir el bloque musical A ver, a ver es que ahora? <laughs> Sorpréndenos eh, Eso que vamos a escuchar ahorita es de este afamado y... Super renombrado grupo de K-pop que todo el mundo conoce aunque no esté metidos en, en este mundo. Y es de Blackpink, la canción se llama Kill This Love, incluido en el álbum con el mismo nombre que sacaron en 2019. Y pues vamos a escuchar esta poderosa rolita. Y eso fue Kill This Love de las Black Pink. Que yo no había escuchado y, a, y ahorita que le puse atención, la verdad, es que siento que está un poco reciclado de, de nuestras queridas 21. Por ahí, por ahí. Por ahí ¿Qué? hay algo que, que me dice Ciel. En el, en, el, en el coro de que está cantando este Lisa. Ajá. Es, es Ciel. Y el rato, ya sabes, uh -huh. es totalmente 21. Pero bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, obviamente. <laughs> antes de Blackpink estuvo 21. Todo y Y obviamente so, están producidas por muchas personas que ya trabajaron con 21. Y quieras o no, es algo formuloso. Digo, Blackpink, las cuatro son muy talentosas, pero también hay una fórmula por ahí de, de nuestros queridos productores coreanos. Obviamente, el K-pop nunca pierde. Pero bueno, vamos a iniciar ahora con el, con el tema de hoy. El tema y el amoroso. De, sí. Y el tema de hoy está, está un poco meloso para mi gusto, pero, <laughs> pero bueno, hay más gente enamorada que gente amargada como yo. Así que por eso les preparamos este, este programa. Y es que el cuándo fue Ayer. El domingo. Ah, no, el domingo. El domingo. Lo siento, el, la, la pandemia me tiene así, no sé ni en qué día vivo. El domingo festejamos acá en, en México, el 14 de febrero, y pues obviamente en otros países también, ¿no? Y vamos a empezar a contarles cómo es que celebran ciertos países esta, pues este día. Vamos a empezar con Japón y y en Japón lo que sucede es que es una oda al chocolate o sea el chocolate es un es un elemento que te dice que dice muchas cosas de pues de lo que sientes no entonces por allá las chicas japonesas anteriormente no sé si ahora lo sigan haciendo pero hacían chocolate en casa para pues para regalarle a su crush a su novio a su amante no lo sé hay alguien, ¿no? Pero, o sea, no se vayan con la finta, porque si ustedes tienen una novia, un crush japonés y de repente el 14 de febrero Les llega con un chocolate, eso no quiere decir que, que le gustes, ¿no? Porque hay distintos tipos de chocolates, entonces les voy a explicar cuáles son. Tomen el nota, primero, tomen nota, saquen su papelito. A ver, espera, el primero, em, em, empieza la clase. Empieza la clase. El primero es este el homemade choco, que así le llaman. Y es el oh, chocolate favorito. Y este chocolate sí es el que le regalan a la persona que les gusta, ¿no? Por quien, por quien sienten algo. Ahí sí ahí sí pueden decir, ah, ok. Le gustó. Pero si también recibes un chocolate, por ejemplo, de un compañero de trabajo, de un jefe, de un amigo, eso no quiere decir que le gustes, ¿no? O sea, obvio no. Ese, ese chocolate se llama Guirichoco y es un chocolate por obligación. Es como de, ay, bueno. 14 de febrero, pues le voy a regalar un chocolate a, a, mi, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mis amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, ok, ese es un, ese tipo de chocolate que, que no tiene nada que ver con, pues, con el amor. Uh -huh. Y hay otro chocolate que se llama el tomo choco o chocolate de la amistad, que ese es como amigos cercanos, ¿no? No es como que así a mi conocido, no, es Al obviamente, vestir. ajá al vesti y obviamente no importa el sexo, ¿no? O sea, yo le puedo regalar el tomo choco a, a, a mí se lo puedo regalar al licenciado Tenebre que anda por ahí, uno quemadito, ¿no? Uno quemadito porque no se merece. Uno, uno con un, pasas, uno, uno con rico pasas. Uno, Ay, qué asco, pero o sea, no, bueno, sí. Entonces, el tomo choco es para tus besties, para tus amics y así, ¿no? Uh -huh. Y es igual, no importa hombre o mujer, tú te los, los puedes regalar. Y tenemos otro que es el famichoco, que como la palabra lo dice, es como para tus familiares cercanos, ¿no? Es como de, ah, bueno, 14 de febrero le voy a regalar a, a mi mamá los chocolates que le gustan, ¿no? Uh -huh. Antes, o sea, sí se usaba que, que, pues, que las chicas las hicieran, pues, con sus manitas y ya sabes que... Más que... artesanal. Uh -huh. Ajá, como pues homemade, ¿no? Uh -huh. Pero, este, pues los tiempos han cambiado y pues sí hay un hay una parte de las de japonesas que sí lo hacen y hay otra parte más grande que prefieren comprarlo, ¿no? Más fácil. Que pues es de practicidad. Uh -huh, obvio. Eso es básicamente como lo hacen en Japón. Entonces de ahí, lo que sucede después es que hay otro, ustedes dirán, bueno, X, ¿no? O sea, como que, pues no es como algo muy distinto a lo que hacemos acá en México, solo que en Japón sí es como muy eh, pues solo chocolates, ¿no? acá es como ah, sí, flores. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los arreglos de Minions. Ay, qué oso? ¿Por porque me acordé de eso. <laughs> es que he visto tantos arreglos de flores tan feos. Yo, no, o sea, yo odio a los Minions. Así de, los, <laughs> los, los yo de me, me acordé de que vi uno de Pikachu muy lindo que de hecho venía con unos peluches de, de una parejita de Pikachu <laughs> pero, de minions porque <laughs> o sea no, no, no pero es que sabes que son arreglos florales en forma de minions sí 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 los arreglos florales en... de Hello Kitty arreglos florales pero pues raros no sí bueno. como que no agarra la forma cool y se ve como sí, se ve Olga, <laughs> exacto ah. Bueno, X. Entonces, eso sucede en Japón. O sea, en Japón es como el imperio del chocolate y el chocolate te va a decir lo que esa persona quiere, no sé, quiere expresar, ¿no? Entonces hay que tomar ahí nota con el chocolate, ¿no? O sea, como que prestar atención de qué tipo de chocolate te están dando para, para pues, interpretar la intención de, de esa persona. Pero y a ver, no, yo, te, no yo tengo, te una rusa, ¿eh? tengo una duda. Tengo sí, una duda. O sea, según yo tenía entendido, no sé si ya han cambiado las cosas, que en, 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 en San Valentín son las chicas las que suelen dar estos chocolates a los chicos. ¿Sigue siendo solo uh -huh. así o ya es como general, yo doy chocolates indistintamente siendo hombre o mujer? Pues la, lo, lo tradicional o lo clásico es que las chicas hagan eso y uh -huh. precisamente los chicos tienen otro día oh. para pues para regresar el, el regalo, y ese es el White Day o el Día Blanco. Entonces, uh -huh. esta, esta es una festividad que se celebra un mes después de San Valentín, o sea, exactamente el 14 de marzo, uh -huh. y no solo se celebra en Japón, se celebra en Corea del Sur, en Taiwán, en Vietnam y China, si no mal recuerdo, creo que uh -huh. esos son todos los países. Entonces, ese día, los hombres que recibieron chocolates el 14 de febrero agradecen a las chicas el regalo, ¿no? Y lo devuelven. Pero de ahí nace un término que se llama Zambai Gaeshi que significa de devolver el triple. Entonces, de cuánto? Si a mí un, un crush, eh, yo a un crush le regalé unos chocolates, ¿no? Entonces, le un Le di de un <laughs> El 14 de, de, de marzo me tiene que regresar ese, ese regalo al triple. O sea, te tiene Entonces, que, es que dar un turín ahora. El conejito Turín, Ajá. el grande en triple. O sea, la, la, tradición, la tradición es que te regresen chocolates, o sea, blancos. De ahí la, uh -huh. el nombre white, white Day, pero, pues, o sea, como que las tradiciones van cambiando según los años. Uh -huh. Entonces, lo que hacen ahora los asiáticos es regalar como, pues, cosas costosas por lo mismo de, de, este, de este término que les comento. Uh -huh. Entonces, lo más popular que regalan son como bolsas de diseñador, joyas y otras cosas. Pero el punto es que deben de ser cosas blancas, ah. como para conmemorar el día. Ah. Entonces, igual pon tú, si te regalan ahí, no sé, tu, tu Gucci blanco, tu Gucci blanco. Ajá. Entonces lo que va a suceder es que te van a dar también chocolates, ¿no? O sea, como, como que si hacen como un combo de entre chocolates y cosas blancas que pues para conmemorar el día. Así. Uh -huh. O sea, no sé. Está, está bastante cool, ¿no? Porque imagínate que tú le das algo a tu crush y tu crush de repente ni te peló. Sí si está mala onda. Entonces, sí, sí. igual si sí, si sí tienes un crush asiático y a lo mejor ese día no te dio nada el 14 de febrero, entonces tú vas a tener que esperar hasta el 14 de marzo para saber cómo te va a regresar ese, ese detalle. Pues que me dé un, un bolso licenciado Valeriano Blanco. Ya que eso me, me conformo <laughs> Pues bueno, a ver, pues ya es tiempo de, 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 de otro bloque musical. De otra canción. De otra de otra bonita melodía para esta noche. A ver qué Bueno, tenemos? pues ya saben que mí y yo somos como el Jin y el Jang, como Kuromi y My Melody y así. Entonces yo les traigo una canción ya como más, más rockera, más J-Rock y medio punk y es de una cantante, modelo y actriz japonesa de la que ya hemos hablado aquí en el programa, se llama Ana Tsuchiya, y esta cantante, pues es más ni menos que esta figura en la que ella se, se ha inspirado para ser uno de sus personajes, y la canción que vamos a escuchar se llama Lucy, y es el quinto sencillo de, de, esta, de esta cantante, que fue lanzado en el 2007 por Math pray Records, y está bastante buena. Yo por ahí siempre he pensado que es como una combinación entre Ari Lavigne y The Distillers. No sé. Ustedes escúchenla y coméntenos en Twitter y en Spreaker. A ver. Una, una canción, la verdad, que está bastante buena. Y por ahí, eso es ese es el segundo sencillo de Black Blackstone. Uh -huh, uh -huh, exacto. <laughs> en, el, en el anime que ya les hemos contado tanto, que se llama Nana. Y entonces, de que les vamos a seguir hablando. entonces, Me vale. Y bueno, volvamos a, al tema de cómo se celebra eh, el Día del Amor en, en países asiáticos. Y bueno, ya nos dijo Jutsu que en, no solo es en Japón, sino también en Corea. Y en China y Tailandia y en varios países lo celebran de esta peculiar manera, que es con chocolates y cositas así. Pero, bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es que, aparte en Corea de celebrar el Día de San Valentín y el día blanco, también celebran el día negro. Y van a decir negro, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, pues resulta que el día negro, que es el 14 de abril, es el día que festejan los solteros su soltería. Entonces, lo que se hace es que pues, los compitas se juntan para pues, echar el trago y comer un platillo muy popular, popular que se llama Yang Yang miao, que son los tradicionales fideos negros. Y bueno, festejar el que están solteros, ¿no? Aunque mucha gente y la sociedad en general te haga pensar que estar soltero está mal, pues ellos dicen: mm -mm, a mí me gusta y mejor. Solo que mal acompañado. Es mejor con tus amigos tomando claro. un buen soju combinado con cerveza. Tranquilamente, mm. echando mm. el coto, mm. jiji el jojo y por qué no. O sea, yo creo que quiero celebrar el 14 de abril. Todos los 14 de cada mes, cada que sí. Y justo que estamos platicando hace un momento fuera del aire es que en México no sé si sepan, pero el 13 de febrero se celebra igual. El día de la soltería, entonces, de Pero los como solteros. Que nadie, nadie le hace bulla ese día. Pues porque aquí son como súper, ya sabes, como súper eh, cursis y solo quieren hablar del amor y de la amistad. Pues no, también está, está padre este, que si no tienes un crush, si no tienes una novia, si no tienes una esposa, si no tienes un lover, si no tienes nada. Solo te tienes a <laughs> ti mismo. No, no importa, <laughs> o sea, puedes festejar el 13 de febrero tu soltería que puedes comprarte ese, en vez de estar comprando regalos para alguien, te puedes comprar este, no sé, ese ese vinil, ese, ese juguete de Sus colección. zapatitos, esa chapetita que viste, la figurita, una buena Veale comida. lo positivo. Sí está cool. Entonces, es que estar solo no está mal, amigos. Estar solo está chido. Sí. es Más bien como que estar, estar en pareja, estar solo, estar dateando, o sea, cualquier estado en el que estén, mientras ustedes estén, chido con ustedes mismos, está chido. Justo. Exactamente. Y bueno, otra celebración que tienen en Corea, que se me hizo muy graciosa, es el 11 de noviembre festejan el Pepero Day y no van a decir, ¿pero qué es Pepero? pepero. Bueno, Pepero, -pe ¿qué es eso? El Pepero, el pepero. Day son estas eh, galletas en forma de varita, cubiertas con chocolate o o con otras cosas que yo creo que muchos las han de conocer como los pokis, que es como la marca japo más, más popular. Pero en Corea se conocen como pepero. Entonces, y están no has... buenos, no sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los has probado? Yo los he visto, pero nunca los he comprado, la verdad. Están ricos. ¿Sí? O sea, son muy... el sabor es muy similar a los poki, pero... Uh -huh. Eh, tienen también ciertas este, variaciones que los Poké no tienen, o sea, eh, los eh, Pepero, Hay hasta salados y sabor pizza, etcétera, En serio, etcétera. Entonces... yo Poké uh -huh. nada más he visto dulces, o sea, sí, gran variedad, pero por los dulces. Bueno. Y más así, ¿pero por qué el 11 de noviembre? Bueno, esto es por una cosa <laughs> muy chistosa, y es que como son en forma de palito, pues hacen alusión al número 1, entonces si pones 4 Peperos juntos, pues te dan 11-11, o sea, 11 de noviembre. ¡Tarán! Cuánta profundidad en esta celebración coreana Está increíble Y bueno, esto es más como, o sea, lo celebran más como chavitos Como chicos jóvenes de secundaria, prepa Y lo que hacen es eso, o sea, compran los peperos Y se los regalan así entre amigos, al crush, a su familia O sea, como a la gente que quieren es como un pretexto, o sea, solamente es un pretexto para comprarte un pepero y regalárselo a alguien. Pero bueno, antes, eh, esto empezó en el 94. Obviamente, las compañías que venden este tipo de snacks, o pues sea, se aprovecharon de eso para sacar pues peperos de edición limitada. Incluso hay unos que estuve viendo que ya no solo son como un solo pepero, sino como que juntan varios los cubren como con esta mezcla, ay es que no sé cómo se llama, como este betún, o sea, no sé, este dulcecito que les ponen arriba. Está cubierta de Ajá. dulce y les escriben mensajes así como de amor o el nombre de la persona o así, o sea, los hacen todavía más bonitos. Entonces, pues sí, el pretexto del capitalismo. Exacto, y de comer un pepero con los amigos. De comer un pepero de la venta, ya saben. O sea, creo que esta esta festividad de y creo que más que Navidad, eh, se divide en dos, ¿no? O sea, como que la gente que dice, bueno, me da igual, yo quiero estar con mis amigos, con mi novia, conmigo mismo, comprándome uh -huh. cosas, lo que sea, y está la otra, ¿no? Que es como de, maldito capitalismo, esto solo existe para que compres cosas a las grandes industrias, etcétera, etcétera. Bien ¿no? Pero bueno, es válida de los dos, los dos puntos de vista. No, claro, y, claro. Y pues nada, quien quiera un pepero. Sí venden okay. eh, acá en México. Entonces, sí, digo que sí busca, los he visto, eh. pero no, no he tenido eh, el ánimo de comprarlos, pero ya lo voy a hacer, prometo sí. que lo voy a hacer. Ese de pizza se antoja, se antoja. Y bueno, de, de Corea nos saltamos a China, porque China también tiene sus, sus maneras de celebrar el Día del Amor, igual como les decíamos, pues celebran San Valentín y el Día Blanco, igual que en Japón, pero aparte ellos celebran el Festival de... De, 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 ah, se me acaba de ir mi nota, perdón un segundo. El festival Kishi, que se traduce como el festival de la noche de los siete. Y esto se celebra el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar, o sea, el 15 de agosto, que correspondería a este 2021. O sea, recordemos que eh, no todos los años cae en la misma fecha, sino que hay que estar como que haciendo cuentas. Yo no sé por qué se complican tanto los chinos con eso, pero bueno. Uh -huh. Y <laughs> no es como tal un día oficial eh, donde no se trabaje o así muy feriado en China, pero sí tiene más de dos mil años de, de, de tradición. Y es una festividad que eh, las parejas suelen disfrutar porque, pues, es como viene de una historia muy, muy romántica que les voy a contar en este momento de una manera muy, 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 muy resumida. Bien, ahora sí que la hora de las historias, cuentos con, con millo claro que sí. Con la tía Millo. <laughs> cuéntanos, cuéntanos, tía. cuéntanos una historia. Bueno, la historia del festival Kishi nos habla de El Vaquero y la Tejedora. Nos cuenta la leyenda que hace muchos años estaba eh, Shinu, quien es la hija del emperador de Jade, para los que escucharon el programa pasado, ¿se recuerdan que el emperador de Jade fue el man que asignó a los animales al Zodíaco. Entonces estaba Shinu muy aburrida en el cielo, viendo su vida pasar, así como de Dude que parece existir. Vamos a ver qué está pasando en la tierra. Entonces bajó, dio un rol y en ese momento conoció a un chico mortal llamado new Lang. Y bueno, se super enamoraron, ¿no? Entonces, para esto, la mamá de Shinu, que es la diosa del cielo, se enteró que su hija andaba jangueando en la tierra. Y dijo como, ¿de cómo puede ser posible que esto esté pasando? Entonces mandó un ejército a que viniera a recoger a Shino porque pues, ella no podía estar jangueando en la tierra, o sea, ella tenía que estar en el cielo haciendo sus funciones con, de... Con los mortaluchos. Exacto. Sí, o sea, ¿cómo iba a estar con los mortaluchos de, de cuarta, no? Que ella subiera al cielo a hacer sus cosas de princesa, ¿no? Entonces lo separó abruptamente a estos dos enamorados y bueno, los dos quedaron como súper tristes, ¿no? Pero para esto ya estaban casados y ya tenían hijos, o sea, el tiempo oh, no lo perdieron, o sea, a lo que iban. Dijeron, quiero estar contigo, nos casamos y procreamos, claro que sí. Entonces, pues nuestro querido amigo mortal, Yunan, quedó muy triste y dijo, bueno, ¿qué hago? Necesito ir a buscar al cielo a mi esposa. Y bueno, ya Eva ahí agarrado de sus dos niños, dijo, voy con mis chiquitos a buscar a mi señora, ¿no? Cuando mamá suegra, diosa del cielo, dijo, no, no corazón, esto no va a suceder. Y lo que hizo fue crear un río tremendo para que él no pudiera llegar al cielo donde estaba Shinu. Entonces pues ya súper triste se quedó New Lang, Shinu también porque no pueden estar juntos. Y para esto un grupo de urracas como que vieron toda la acción y se quedaron así de, oye, no, hay que juntarlos. Entonces se organizaron entre ellas para crear un puente y que Niulung pudiera llegar a Shinu atravesando el río sobre las urracas. Entonces, al ver tal acto de amor de estos animales para que estos chicos pudieran estar juntos, mamá suegra, diosa del cielo, cambió de opinión y dijo: Ay, no, les voy a dar chance, les voy a dar chance de estar juntos otra vez. Entonces, se pactó que el día 7 del mes 7 eh, del calendario lunar, ellos iban a poder estar juntos y compartir su amor, aunque sea una vez al año, ¿no? Y bueno, es por eso que, eh, que se celebra eh, el festival de Kishi, y es por esta historia que es como algo muy de, de parejitas y muy, muy romántico. Que de hecho esta historia, si se dan cuenta, es... Igualita al Tanabata, que es igual una celebración japonesa. Y si no me equivoco también hay una versión en Corea, pero no, no esa historia no me la sé del todo, se la después. Pero bueno, cómo se celebra, pues como se celebra San Valentín aquí, yendo a cenar, que una, una ida al cine, eh, dando unos regalitos, este que el peluchito que le arreglo, que mil cositas, ¿no? Entonces. Esta es una de las celebridades más importantes en cuanto al amor en China. Y hay otra que es el festival del 20 de mayo. Que este también, créeme que se quebraron la cabeza para hacerlo. ¿eh? Es un poco A parecido al, al. Al. Ay, se me acaba de ir el nombre. Al Pepero Day. Eh, el, el, el número 520, o sea, su pronunciación en chino es Wu Erling, que suena muy parecido a Wu Ni que es la manera de decir te amo en, en chino. Entonces, como es un juego de palabras muy parecido, eh, pactaron que el 20 de mayo, que sería el, el 20 del quinto mes, o sea, 5 fuera como otro San Valentín chino. ¿A quién se le ocurrió? No tengo la menor idea, pero, no, 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 no. <laughs> pero este, igual lo celebran dándose regalos, intercambiando tarjetas, los este La normal. Sí, 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 los afamados sobres rojos llenos de dinero, que de hecho he estado viendo como muchos videos sobre cultura en China y son como muy populares estos sobres rojos. Yo necesito sus... yo necesito que me lleguen esos sobres rojos yo ya. También. Pero ya. Vamos a hablar después de esos sobres rojos a ver qué onda. Y este, y bueno, para acabar, el festival de los faroles que se celebra el día 15 del primer mes lunar, o sea, en febrero ya tocaría el Festival de los Faroles. Antes era considerado también una festividad muy romántica para celebrar en pareja en China, pero pues bueno, los tiempos han cambiado y ya no es tan así, tan de romanceo, ya es como más general. Ok. Y así es como nuestros amigos chinos celebran al amor, claro que chico como de queño. Así es. Y bueno. Por acá en Twitter estaba viendo que están comentando sobre lo que estamos platicando uh -huh. y dice Salvador Wolf Wolfang, Me encantó la profundidad del día del pepero, ja ja ja. <laughs> Así es, ja ja ja. <laughs> y eh, por ahí dice dan al sin. Dicen que van a recastear el personaje de Dun en The Mandalorian y ya encontraron a su reemplazo. Y nos pone por ahí en Twitter una foto de, de Maribel Guardia. De, sí, la de, ancho, de, Mar, de la cara de Maribel Guardia montada en el cuerpo de Caradón. Pues mira que así que lo podría hacer bien Maribel Guardia, ¿no? La abuelita de México, la abuelita de todos. Un saludo y, a Maribel. Pues, ¿Un qué, perdón? Un saludo a Maribel, claro que sí. Que nos ha de estar escuchando. Ah, claro, súper fan del anime, ella. Súper fan. Súper Y bueno, nos vamos con música. ¿Sí nos no vamos, vamos con música. A ver, a, a ver, ver qué tenemos aquí. Ah, ya encontré. Esto que vamos a escuchar ahorita salió en 2009. Es de un grupo que se llama Raybex, que solo sacaron un álbum que se llama Tracks, que fue por el 20 aniversario de la compañía Avex. Y este grupo está conformado por Shinichi Osawa, que también es conocido como Mondo Grosso, Tomoyuki Tanaka, también conocido como Fantastic Plastic Machine, y Tako Takahashi, que es miembro de este grupo que me gustó un montón, que se llama Enflow. Los tres son productores uh -huh. y DJs japoneses súper, súper, súper eh, heavies, están como uh -huh. muy, muy duros en ese aspecto. Y lo cool de, de este proyecto que salió por el 20 aniversario es que Tezuka Productions, que es la compañía que tiene a todos los personajes de Osamu Tezuka, quien recordemos es el llamado padre del manga, y bueno, podemos ver a sus personajes en los artes, en todas las animaciones de los videos y en general, y pues bueno, se verá joyita, ¿no? Se verá joyita este proyecto. Y ahorita vamos a escuchar una canción que se llama Golden Love en colaboración con Maki Goto a ver qué les parece y eso fue Golden Love con Maki Goto y Raybex el amor dorado sonando en kawaii gang a mí me gustó mucho esa ¿Por canción qué? amo, amo pues porque 14 de febrero porque es el mes del amor y la amistad claro que sí bueno y ya que platicamos como todas esas tradiciones de los países asiáticos, también queremos platicar como de estas parejas súper emblemáticas del anime. Que obviamente vamos a empezar con nuestra querida Bulma, el crush amor, eterno amá. de todos. De todos los niños. <laughs> el primer amor. Obviamente, sí, es el primer amor. Y, y vamos a empezar a pues obviamente bueno yo soy Team Vegeta obviamente Yamcha como que nunca fue como mi hit para, para Bulma porque o sea en primera o sea como que pongamos quién es Vegeta no el príncipe de los Saiyajin súper orgulloso súper competitivo súper pretencioso y tenemos por en el otro lado tenemos a a Bulma que es como la hija de un empresario eh, pues sí, de dueño de un imperio conocido como Capsule Corp uh -huh. y además una de las mujeres más inteligentes del mundo de exacto, Dragon Ball, ¿no? Exacto. Muy lista entonces, ella. Entonces ella ella hizo muy bien en, en decirle vaya a Yamcha por sus infidelidades y porque obviamente <laughs> como que no le ponía la atención que ella quería, ¿no? O sea como que ella sí estaba buscando un, un, este, un novio como muy no, no quiero como sonar, ya sabes, como de el macho, pero no, más bien como alguien muy fuerte y de carácter como muy parecido a ella. Uh -huh. Porque al final creo que los dos este los dos personajes son demasiado parecidos. Alguien que estuviera a su altura y no fuera un balagardo como el Yamcha, en pocas palabras sí, totalmente, o sea... o sea, es que no es que Yamcha fueron mal chicos, simplemente yo creo que no vibraban en el mismo nivel los dos, <laughs> no Porque estaban sí, vibrando alto, no estaban en la misma <laughs> frecuencia, entonces, o sea, sí estuvo cool Yamcha, pero aparte pues como que es raro que uno se quede con el primer amor, ¿no? entonces, bueno, Así... no sé, no sé, en el universo de Dragon Ball sí sucede, digo, Milk y, y Goku Goku fue el primer amor de Mirkin, mira, se terminaron casando y teniendo a sus chilpayates y toda la cosa. Pero no, yo no era como tan fan de esa pareja, era como de, ah, sí, cool. Como que lo, como que sí hay una pareja como más emblemática, Bulma y Vegeta, o sea, como que esos, ese par era como, como bastante cool, que de hecho por ahí se hizo como muy viral y muy, muy de meme o muy conocido y popular este esta frase de, de Vegeta en esta película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, uh -huh. en donde uno de los eh, dioses, este, ay, no recuerdo su nombre, le pega a Bulma y entonces grita a Vegeta, nadie toca a mi Bulma y se pone todo loco ahí a pelear. Entonces está, está bastante gracioso, pero está padre porque al final eh, también... Te, te ponen como la otra parte de la personalidad de, de, de Vegeta, ¿no? O sea, claro. como esta psicología del personaje que sí te, es, es como pretencioso y todo, pero también como que siempre está al pendiente de, de su bulma. Todo está padre, creo que es algo muy, muy representativo de esta, de esta carita, de este anime. Igual me acordé de esta imagen donde sale Vegeta con su hija y que su hija le dice así como papá, el bigote no te va para nada. Y él se queda como de, ¿qué? En shock, así súper choqueado, <laughs> porque, ¿qué me estás diciendo? Y termina quitándose el bigote, ¿no? De que le, su hija le dijo que, N -n -n, no, papá, no te va. Pero sí, igual, eh, otra pareja que salió de Dragon Ball, pues, fue Videl y Gohan. Pero sí, sin duda, Bulma y Vegeta como que eran los que tenían más, más, más flow. Más onda. Sí, tenían, tenían más, más onda. Flow. Entonces, muy cool. Apoyo, ahí... apoyo. Y por ahí también estaba esta otra pareja medio dispareja, que era Krilin con, con el androide... Número 18. 18, ajá. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que igual número 18 con esta personalidad como tan dura, tan medio fría, y Krilin que es como más, un poquito más pasional, más, no sé, como que si había ahí un contraste y que quedaran juntos, fue como, ¿qué? ¿en qué momento pasó eso? <laughs> sobre todo porque era un androide pero bueno pues... <laughs> pero tenía sentimientos todo puede suceder todo puede suceder en el, en en el, el mundo de Dragon Ball exacto 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 qué otra pareja qué otra pareja es como bastante como memorable en el anime ay pues Rama y Akane obvio sí o sea imagínate que tú de repente te enteras que tus papás ya te ya te este ya te encontraron un novio y que te tienes que casar con, con él. O sea, era más o menos, ese era como el argumento de Random y Medio, ¿no? Que eran uh -huh. dos dueños de dos doyos, en donde pues los papás se ponen de acuerdo que sus hijos van a se van a casar para mantener como los doyos unidos. Exactamente, exactamente. Pero para empezar, ¿quién hace ya matrimonios arreglados? O sea, eso está súper, súper prehistórico, ya vaya. Uno debería quedarse con la persona que ama, pero bueno, si ya te tocó... Pues híjole, es que siento que la Cane sí la aguantó muchas cosas a Rama. O sea, <laughs> ¿Por qué? o sea, ¿a qué te refieres? Pues mira, para empezar, era grosero con ella, pero es que también ella era muy grosero con él. O sea, como que sí tenían este llamado a amor apache que está feo, pero bueno, ah, ya de, que, de que nos queremos, pero nos tratamos feo y con eso no muestro mi interés. Es como amiga, no, así no funciona el mundo, pero bueno. Igual, pues se tuvo que chutar todas las pretendientes que tenía Rama y que lo ponían en situaciones súper incómodas, que pues bueno, shampoo, eh, Kodashi, este, y todas ellas que a, a fuerza, a fuerza se aferraban a querer quedarse con Rama y la otra ahí pudriéndose de celos, ¿no? Y no poder decir nada porque, según ella, no quería nada con él. Pero, pues, por dentro de ahí de... ¡Ay, mi rama, ¡Que nadie me lo toque! Sí, eso sí. O sea, como que... Es que ahorita me quedé pensando... Ya, ya, yo tripeándome súper fuerte. Uh -huh. Me quedé pensando cómo... Cómo, o sea digo, cuando lo veíamos no, no estábamos muy grandes, o sea, como a veces como que puedes decir, ah, que, que esa, esa actitud está cool y como que educarte románticamente e, y emocionalmente viendo caricaturas, está bien raro. Pero uh -huh. bueno, Akani y Ranma también son como ese, esas parejas que recuerdas que, que veías de niño, ¿no? Exacto. Y que fue también un poco como Aumei e Inuyasha después, pero bueno, igual personajes de Rumiko, es como, era como un poco la misma fórmula. Pero bueno, ¿qué otra? Ah, pues Serena y Darien. O sí. Sailor Moon y Tuxedo Max, claro que sí. Exacto. Pues ahí, esa pareja también estaba bastante extraña, porque no fue como que desde los primeros episodios eh, se gustaran o ver ahí un un coqueteo o algo así, más bien como que se fue dando con pues con las temporadas de la, del anime, uh -huh. y justo a Serena le gustaba un dude que era como el encargado de, de los videojuegos, de un centro de, de, de videojuegos. Andrew. Y este, Andrew. Uh -huh. y, y como que Darien solo era como ese ese tipo que se la pasaba molestando. Que según yo, la verdad es que ya no me acuerdo, no me acuerdo mucho, pero según uh -huh. yo en ese o sea, en ese momento pues Darío como que a Darío no le gustaba Serena, le gustaba a alguien más. Según yo, le gustaba Sailor Mars, yo uh -huh. no me acuerdo. Si alguien nos está escuchando y se acuerda, si, si tiene esos, esos recuerdos, eh, escríbanos al Twitter y este ya estaremos este me estaré desmintiendo el siguiente episodio de de <laughs> Me estaré disculpando si es necesario. <laughs> Pero bueno, en Sailor eh, Sailor Moon S aparece eh Saya, que es eh, este personaje que nos sacaba un poco de onda cuando éramos niños porque de repente en la vida real era un hombre pero después se convertía en una Sailor Star uh -huh. en, entonces este a mí se me hacía como que tenía más onda como que tenía una tenía una personalidad muy padre muy muy parecida a Darien pero se me hacía como más cool o sea como que sentía ahí como que podrían ser pareja había más química en ellos dos, no Uh -huh, exacto, o sea, como que sí decías, mm, ojalá Dario no regrese. Los voy a shipear, quiero shipear <laughs> estos dos. <laughs> ay, a ver qué otra, ay, pues de tu universo o de Hokages. ¿Cuál? Naruto ah, y Hinata. Sí, ya díganme, Princesa Tsunade, por favor, ya, ya no seré Jutsu, díganme, Princesa Tsunade. <laughs> Es que sabes qué, o sea, lo que está padre de Naruto es que obviamente hay como siempre el, el está este círculo que también existe en la vida real, ¿no? Uh -huh. Como que está el Dud que, que es como el popular y que todas las chicas quieren con él, ¿no? Entonces está el el otro que es buena ondita que que tiene Simpático. onda, pero pues como que nadie lo pela, y, este, y está enamorado enamorado de la que está más obsesionada del dude popular. Uh -huh. Entonces lo que sucede acá es que pues se va haciendo como este círculo, ¿no? A mí me gusta ella, pero ella, a ella le gusta, por ejemplo, este, está Sakura, a Sakura le gusta Sasuke, a Sasuke le valen todos, a Naruto le gusta Sakura, y, a, y por ahí hay otro personaje que se llama Hinata, que le gusta a Naruto, y etcétera, no Y... Y no les quiero spoilear, pero pues al final pues ahí se arman unas parejas, ¿no? Y, y se va desarrollando como este... Como el decir, ok, ya no me va a pegar este Sakura, por ejemplo. Entonces ya te das cuenta de que... O sea, no, es, es como esta mamá, ¿no? Mientras más te aferres a alguien, no dejas que el cool que el, que el llegue. Entonces, lo que les podemos decir en este programa es que si tienen una obsesión con alguien... Tienen un crush imposible, a veces es momento de decirle bye y ver qué hay al, al, alrededor de ustedes. Exacto. Entonces No se obsesionen y ya, si algún día su crush imposible los va a apelar, pues eso sucederá eh, en ese día. O sea, Exacto. no sean intensos. Sí, o sea, hay, hay más posibilidades. y si con ese crush no se logró, pues hay que abrir bien los ojos y voltear hacia el otro lado. Puede que ahí encuentren a la persona que estaban buscando, entonces, pues fluyan, fluyan, si algo no está funcionando, sí, fluyan yeah. otro lado, fluyan en todo, no nada más en el amor. Exacto, y pues bueno, vamos con una rollita más y regresamos vámonos. a despedirnos. Sí, vámonos con una canción que es que no habíamos sonado en esta nueva temporada de Kawaii Gang, no habíamos sonado a esta boy band surcoreana muy influyente en los últimos años y estoy hablando de BTS. Y esta canción está, está muy muy buena y por ahí también está buena, medio maliciosa y medio truculenta, porque tiene un gimmick de un track de Missy Elliot. Entonces, aunque no te guste lo coreano, aunque no te guste BTS, vas a, o sea, obviamente vas a cachar ese gimmick y te va a gustar. Entonces, escuchen esta canción de BTS, esto es Mic Drop en Kawaii Gang. Obviamente por mood. Wow, con, con los BTS. Con los BTS ¿eh? Ay, yo estoy muy crushada con su canción de Dynamite. No sé por qué no Está la he puesto. Pero me pone, me pone muy feliz. Me pone muy feliz escuchar Dynamite. O sea, de verdad pasé como una semana escuchándola en loop, como dos horas seguidas por día, porque de verdad sí me ponía muy, muy <laughs> feliz. Pero bueno, vamos a leer unos cuantos mensajes del chat aquí en la aplicación Spreaker. Eh, saludos, saludos para Dragón Azul. Y para Joe, que todos los martes aquí tenemos presentes, pasando lista. Y Dragón Azul nos pregunta que ¿cuándo es nuestro cumpleaños? O sea, ¿cuándo cumplimos años, pues? Yo soy una maravillosa y aterradora Virgo. Eh, <risa> <risa> 3 de septiembre. Y yo cumplo el 24 de septiembre, así que septiembre va a ser el mes de la celebración. Es el mes, es el mes. Aquí en Caboygan, entonces prepárense porque nos vamos a venir con todo, con todo. Así es. Y bueno, eh, pues nada, recordarles que mañana eh, es el programa del de licenciado Tenebre, igual a las 8 de la noche va a tener su especial, su especial del Día del Amor. Y va a tener un invitado también, entonces no se lo vayan a perder, va a estar muy chido como siempre. Y. y a ver, ¿qué más? ¿Qué y, más? Y, y. ¿Qué y más hablando ya? de invitados, nosotros también vamos a tener un, un gran, gran invitado que no les vamos a spoiler <risa> todavía, <risa> pero estén muy pendientes en nuestras redes sociales. Ya saben, Kawaii mx en Twitter, Milshake mx en Twitter, Instagram, YouTube. Y Facebook. Entonces por ahí vamos a estar eh, así ya, develando quién es nuestro invitado, que seguramente mucha gente lo conoce, y quienes no, pues van a tener la oportunidad de escucharlo. Un gran, gran, gran personaje y también un gran amigo. Entonces, atentos a las redes, porque yo estoy así. Se me queman las manos por ya publicarlo, pero. <laughs> uh, pero bueno, bueno, bueno. Eh, y pues nada. Gracias a todos los que escucharon, a todos los que como cada martes están aquí presentes, que mandan sus mensajitos, que nos escriben eh, días después diciéndonos que escucharon el programa en repetición. Ya saben que estamos felices de leerlo siempre. Y pues nada, nos despedimos con, con una petición que nos hicieron, ¿verdad? Así es, esta es una petición de Twitter y ya saben, si quieren alguna canción, hashtag. Kawaii Radio y Kawaii Song. Y esta es una petición de Nicolás Cavernas y dice, hola, mi petición para el martes de Kawaii Radio es la rola de The Lost of Romance de Jill Loves. Entonces, por ahí vamos a escuchar a esta banda gótica japonesa que ya tiene bastantes años en la industria, que ahora ya no existen, pero nos dejaron esta canción. Es que yo todavía no nacía cuando esta canción salió. <laughs> creo, creo creo. Pero bueno, nos escuchamos el próximo martes con sorpresas. Los esperamos el martes. Bye. Bye.